Buenas tardes, su amigo Salvador Roque Donato les dice, transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes, para el mundo colombófilo. Hoy tenemos el gran gusto de presentar a un gran campeón. Estamos refiriéndonos a Miguel Gómez Hernández y a Ernesto Ávila. Hacen equipo, ellos dos. El dueño es mi amigo Miguel y él le ayuda. Ellos son los dueños de los triunfos. Qué bueno que estás aquí, Miguel. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estimado Miguel, buenas tardes. Recuerdo que eran los 80s cuando éramos adolescentes, muy chavalitos, junto con tus hermanos que te acompañaban a veces, y iniciaste tu carrera colombófila en el Club Universitarios de Tlaquepaque, y ahí fue donde nos conocimos y empezaste con este bonito hobby, deporte, entretenimiento. Para unos, la mitad de la vida o más, la colombofilia. ¿Es correcto, mi estimado Miguel? Sí, es correcto. Ahí empezamos en el Tlaquepaque. Ahí empezamos en el Tlaquepaque, y pues ahí nos iniciamos con la carrera de las palomas. Grandes amigos y grandes recuerdos. Sí, muchos. De entre esos muchos recuerdos, platícanos así de manera muy breve y para el público, ¿cuál fue el inicio de la pasión por las palomas? Pues de que me gustaban mucho, o sea, la pasión, me gustaba ver las llegadas, pues más, pues ganar. Pues, ¿Quién inició? En mi casa, pues iniciaron mis hermanos, Juan Carlos y Ricardo, ellos fueron los que me iniciaron. Bien. Me parece muy bien. ¿Recuerdas cuándo tuvieron el primer triunfo? Más o menos fue en el 86. Fue un vuelo de la primera ruta, el primer año que se hizo para el lado de Chihuahua, se llama Piedras Negras Durango. Ah, caray. Vuelos muy difíciles. Sí, ¿cómo no? Por la distancia y más en aquellos tiempos. Sí. Para las palomas que teníamos. Oye, Miguel, ¿y el origen de tus primeros animales? ¿Y si todavía los conservas? De esos ya no. El origen de ese era un tordillo de los de Chuy Padilla. Mi hermano Juan Carlos, él me lo compró. A Chuy Padilla y me dio muy bueno, muchas satisfacciones. Famosos esos tordillos, ¿verdad? En sí, todas las distancias eran temibles. Eran Bricú, Landersí, por cierto, fue un bicampeón ese palomo, ese el que compramos, mi hermano se lo compró a Chuy Padilla. Le ha de haber costado una buena lanita, ¿verdad? Mira, sí me acuerdo, aquel entonces le costó 75 pesos. Ay, caray. 75 pesos, era bicampeón. Sí, sí, sí. Y de ahí empezó tu cultivo. Empezamos ahí, pero desgraciadamente pues nos retiramos y empezamos otra vez en el año 97, otra vez con las palomas. Y pues nos fuimos forjando poco a poco, del 97 a la fecha no hemos dejado de competir. Oye, Miguel, y en ese lapso que dejaste de competir más de una década, ¿qué diferencias notaste de la colombofilia? ¿Avances? ¿Te costó trabajito? ¿Fue todo igual? ¿Cómo viste? No, pues sí, hubo muchos cambios. Cuando empecé otra vez en el 97, pues ya las palomas ya eran diferentes. Los modos de entrenar ya eran diferentes. Antes casi nadie daba carretera, nomás los más hacendados, y ahora ya cualquiera puede dar carretera. Es correcto. Entonces, pues fue mucha, pues dale muchas ganas para llegar a estos términos. ¿Tú eres mecánico de oficio? Son mis hermanos y mi papá. Y tus hermanos y tu papá. ¿Y el palomar lo tenían en la casa? En la casa de mi papá la teníamos, el palomar y lo manejábamos los tres. Después, cuando ya volvimos otra vez, fue en una casa de mi hermano. Ahí hice el palomar y empecé otra vez con las palomas. Duramos un tiempo los tres hermanos compitiendo. Y, yo hice mi casa y yo me separé para empezar yo con mi cultivo, pues. Y ya una vez solo,
¿Cuál fue tu triunfo primero en esa nueva casa? El primer triunfo de más satisfacción fue una vez que entre las primeras 25 marcas les metimos 20 adelante. Ese, no es posible eso. ¿En qué club era, amigo? El convivio. Okay. 20 marcas adelante. 20 marcas. Fueron primero entre mis hermanos y yo, pues nos dividimos todos los primeros 20 lugares. ¿Y de qué distancia era? 160. El primero, 160 kilómetros. Auténtica velocidad. Sí. Socio, yo te quería comentar. Hemos traído colombófilos de varias latitudes del estado y próximamente pues del país también. Ojalá también podamos tener enlaces con algunos colombófilos internacionalmente, amigos de mi padre. Pero hablando de lo local, ¿tú consideras que ha habido un crecimiento exponencial, un crecimiento grandísimo de la colombofilia en el estado, o en el país, o en el mundo, o es local? ¿Tú qué ves? ¿Qué analizas al respecto? Pues yo a lo que veo pues de aquí es del estado de Jalisco ha crecido mucho la colombofilia. Eso sí, sin duda, son muchas palomeros ya. En el país, pues sí, pero más aquí en Jalisco es donde se ha crecido más. Entonces estamos hablando, ¿tú consideras que Jalisco es la meca de la colombofilia a nivel nacional? Sí, eso sin duda, para mí, pues. Sí, no hay duda. Mira, quiero decirte algo, para que se den una idea los amigos que nos están escuchando en cualquier latitud. A veces aquí en la ciudad hay 20 o más clubes y llega una semana de concurso para todos. Y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta quién ganó en algún club. ¿Y quién ganó en el club Perenganito? Pues el Manotas. ¿Y quién es ese cuate? Pues uno que acaba de empezar. ¡Ah, caray! Sí. Y en el fulanito, pues no, todavía no están haciendo cálculos. Y ya se viene el de la próxima semana. Y ya no supimos quién ganó realmente. A lo mejor con un poquito de mayor organización, ya dentro de un comité específico para eso, pues ya sabremos todos quién gana en cada lugar, pero a veces es difícil. Me refiero de tantos clubes que hay. Sí. Socio, ¿tus hermanos siguen compitiendo contigo o ya estás solito? Yo estoy solo. Ya estás solo. Mis hermanos compiten ellos. Somos hermanos, pero a la vez rivales. Rivales. Deportivos. Veo que tenemos un invitado especial, Ernesto Ávila, te apoya colombófilamente. Sí. Son socios. Pues más bien somos socios. Le tomo y me echa la mano. O sea, yo me voy a soltar a dar las carreteras. Y él me apoya recibiéndoles, dándoles de comer, atendiéndolas, pues prácticamente. Barriendo y todo. No, eso yo lo hago, socio. Ah, bueno, para que quede bien. Entonces ya vimos quién es el jefe, pues. Aquí. Sí, ya subimos quién es el chalán. Efectivamente. Oye, Miguel, ¿nos puedes decir estas placas de dónde son, por favor? Sí, cómo no. Tiene aquí el amigo unas pocas placas, porque ya no cabían aquí en esta mesa. Entonces trajo algunas. Por ejemplo, esa. Esta. Enséñala a esta cámara, maestro. Cámara 1. Y platícanos de la placa, socio. Esta es un primer lugar de campeonato general de ruta. Entre 12,000 palomas compitiendo en el NCI. Contra 12,000 palomas. Perfecto, señor. Otra más. Esta la ponemos ya con las vistas. Sí. Aquí está otra. Campeonato anual de velocidad. Ruta Zacatecas 2016. 191 colombófilos. ¿Con cuántas palomas? Son 12,000 también. 12,000 palomas también. Y 340 competidores. De la Unión Colombófila, perfecto. ¿Alguna otra? Tengo otra de que también mucha satisfacción. De un primer lugar del vuelo de Bermejillo. Aquí metí. Durango. Aquí metí 1, 2 y 3 en el NCI. Y segundo, tercero y cuarto en el Metropolitano. Segundo, tercero y cuarto en el Metropolitano. Perfecto. Aquí vamos a mostrar otra que es de. Este es un vuelo de San Fernando. Mira, en el día. Son 810 kilómetros en el día.
Hubo dos palomas, primer lugar. Este es el primer lugar. Ganaste el primer lugar. Gané el primer lugar en el club. ¿La otra paloma de quién era? De un vecino de ahí por Conchada Becerra. No recuerdo el nombre. A ver. Aquí tenemos otro. Este es de un campeonato de medio fondo de adultas 2016, también en el NCI, que pues me ha ido pues muy bien, socio, la verdad. Primer lugar, sí, pues son puros primeros lugares. Puros primeros lugares. Todos son primeros lugares. Este es otro primer lugar de pichones del año también 2016, también del club. Es el campeonato de velocidad. Aquí tenemos otro que es de un primer lugar de campeonato de medio fondo también de la Unión con la participación de cuántos clubes ahí dice 481 competidores. No se les pasó pasar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 clubes. 9 clubes compitieron en esa ocasión. Aquí tenemos otra. También es primer lugar, campeonato general. Este es el general de pichones. También pues del club, del NCI. Es Núcleo Colombófilo Independiente, ¿verdad? ¿Así se llama el club? Así se llama el club. Ok. Bien, pues esas son unas de las marcas que tiene más el amigo. No cabe duda que Jalisco es una tierra de campeones, no hay duda. Y a veces desconocemos a muchas personas que tienen muchos méritos y con el tiempo pasan a olvidarse. Y a veces los mismos compañeros fingen no acordarse. Oye, ¿te acuerdas cuando fulanito qué tal que ganó? No me acuerdo. Y sí se acuerdan, nada más que sí, no se quieren acordar. Afortunadamente hoy, mediante este programa, pues esto va a quedar para la historia, porque esto no se va a poder borrar. Nadie lo puede borrar. Esto ya está aquí. Quería, en un momento dado le dije, tráete todas, pero no caben todas aquí. Entonces se trajo unas palomas en vivo. ¿Quieres enseñarnos algunas palomas? Sí, cómo no. Y que nos digan qué méritos tienen. Este es un macho, socio, que yo le digo el de Vallarta. Este palomo... Sí, este palomo yo lo mandé al Futurity de Puerto Vallarta. Salió la ruta ahí, con el séptimo lugar me eché el pulecito. Ah, bueno. Y este es mi base, este palomo. A ver, déjame ver. ¿Y qué líneas trae, ese trae Sanchís con Kellens. ¿Y es la base de tu palomar? Es la base de mi palomar. Un animal muy bonito, de muy buen cuerpo, que se asienta bien a la mano y que ahorita no está muy bien vestidito por la cuestión de la pelecha. Pero sabemos, se nota, se ve y se siente la calidad. A ver, chavo, socio, déjame deleito. La palomita. ¿De qué año es, Miguel? 2008. 2008. 12 años. Ahorita cuaja. En este momento se encuentran todas nuestras palomas pelechando, haciendo la muda. Pero aún así, un palomito muy bonito, rapidito, pero con resistencia. Bonito cuerpo. Muy bien, Miguel. No cabe duda que encontramos palomas finicisísimas en cualquier lugar. Sí. Sí, en cualquier cesta, en cualquier palomar. Muy bien, muy bonito palomar. Dinos ese que... Este palomo es Sanchís con diabolillo y trae un piquete de Janssen de una holandesa que compré en una subasta. Este es cuarto lugar de un gran premio de la Unión. Del 2017. Es un cuarto lugar. Vamos a ver.
Ese palomo es bisnieto del primer macho que saqué. Ándale. Siguiendo la línea, muy bonito el animal, muy fino. Unas alas perfectas. Qué bonito está, mira, chavo. Ve esto. Muy bonito palomo. Un extraordinario cuerpo. Esta es una hembra que de este año, del cultivo. Esta viene siendo, es hija y tataranieta del macho. Ah, caray. Estas son, las saqué pues para la cría. Más este, pues no desaparezca la línea. Más estas me salieron rodadas. Yo esperaba pues azul, sí, pero pues claro. Estas ya traen con. Trae un piquetito de 0.19. Ya en 0.19. Qué fino animal, Qué bárbaro. Ve esto, chavo. Claro, no tiene desgaste. Está comiendo todos los días. No sale a volar. No sale para nada. ¿Cómo te cae en la mano? No, excelente. Ya sé por qué gana copiosamente velocidad, socio. Qué bonito animal, mucha vitalidad. Aquí por último esta palomita, esta es la campeona de 680. Esta es nieta del primer macho. Escalón Chihuahua. Escalón Chihuahua, esta es la campeona, donde meto 1, 2 y 3. ¿En qué año fue eso? ¿A qué hora checaste? ¿No te acuerdas? De ese vuelo chequeé a las 3.50. ¡Qué bárbaro! Es muy rápido eso. A las 3.50. Llevo para la distancia. ¿Y de qué año fue, Miguel? Por aquí está la placa. No, así déjale, si lo recuerdas. Es ese. 580, perdón. 580. Fue el día 10 de abril del 2016. ¿Qué palomón era? Sí, ya se me hacía raro que de 6.80 rechecaran a esa hora, Miguel. Fue un vuelo antes. De un vuelo antes. Sí. Igual de duro, también es muy duro ese vuelo. Estábamos hablando hace un minuto sobre una de las finalidades por las que se hizo este programa y coincido plenamente con lo que comenta mi papá. En muchas ocasiones uno gana un vuelito, dos, tiene una ruta muy buena, 5 años muy buenos, y luego parece que se los lleva el tiempo. Y bueno, Miguel, yo te quiero reconocer por tu extraordinaria carrera colombófila y que quede testigo latente este programita, que no sea el primero en el que nos visites y que tus palomas te sigan dando muchísimas satisfacciones. No, pues sí, muchas gracias. ¿Nos puede decir esa copa qué quiere decir? Gracias, de Palomas ganamos. Yo gané primero y tercero, mis hermanos quedaron en segundos. Palomas de la Unión, pues eso es de Interclubs. Palomas, mejor el pichón, que viene siendo pues esa que entre tú y tus hermanos hicieron el 1, 2, 3. 1, 2 y 3, sí, yo gané primero y tercero y ellos quedaron en segundo. Oye, Miguel, ¿no ha habido conflictos entre hermanos por el asunto de las palomas? Pues puede haber roces y eso, pero no así de separarnos así, los une más la colombofila, entonces. Sí, de eso, pues ya me ayudan o les ayudo con algo, con lo que. ¿Intercambian palomas? Para cultivos. Sí. Pues la mayoría de las palomas son pues es lo mismo. Bien. Las de ellos y las mías son lo mismo. Porque a final de cuentas, pues es importante, ¿no? Que tal vez una muy buena palomita que te guste de tus hermanos pueda ser apareada con un machito para hacer un cambalache de pichones o no sé. Sí, sí hemos hecho eso, se llevan, me traigo, les doy, Y sí, no. ¿Qué distancia hay de un palomar a otro?
Estamos en línea recta los dos, pero yo les doy como 15 segundos de ventaja. ¿Tú les das a ellos? ¿De qué ruta? De Querétaro, les doy 15 segundos. ¿Y la ruta norte? Ellos me dan tiempo. ¿Cuánto? Otros 15. Pues igual. Más o menos. Igual. ¿Y se ven de Palomar a Palomar? Sí. Sí, ahí veo cuando me caen o les caen a ellos primero, sí se ve. Y se hacen la roqueseñal ahí, sí. uno al otro. No, sí, ya veo uno ahí cuando pues ya me ganó. Estamos ahí como en el vuelo ese que les traigo, entre los dos metimos las 21 marcas, los 25 primeros. Veo que entra por revolución, entra la parvadita y se me jalan poquito. Por el norte. Se me jalan poco y les empiezo a pitar y se me descuelgan ahí. A mí se me descolgaron 17. Y con ellos se fueron, pero yo le decía a mi compadre, ya les bajaron y no, pues como yo no batallo para la trampeada, yo al boom y pues les ganamos, quedamos en la misma velocidad y todo, pero nomás a la centésima le gané por una. Les alcancé a ganar por una. Décimas y en las centésimas se vencieron. Sí, sí, fue la misma velocidad. Mismo metro, mismo. Todo, nomás con un uno. Yo, décimo. 20 y 21, ellos. Sí. ¿Y las líneas de Paloma, si ellos checaron de cuál era? Son Sanchís, manejamos lo que es Sanchís, Kellen, bueno, esos son los que yo manejo, y 019, ellos manejan 019, Horeman, Sanchís, Kellen, y otra que se me pasa por ahí, los Jacobs de mi compadre Samuel, también buenos. Esos. ¿Son buenos los Jacobs? Sí, esos son... el cuarto lugar, trae un piquetito de Jacobs, son de los de mi compadre, también muy buenos. Sí, muchas satisfacciones que nos han dado. Sí, cómo no, ya me supongo. Y a nivel familiar, ¿no hay agüite por las palomas? No. ¿Por los palomares? No, al contrario, nos apoyamos, pues, pero no... Pues es, o sea, si ganan ellos, me da más cuenta que gané yo. Pues son las mismas palomas. Pero gano yo, pues gané yo, pero no. Sí, pero a nivel familiar, con tu familia no, propia. Y te digan, oye, pues tú nomás estás arriba. No, 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 no tengo ni un problema. Ah, qué eso. Bueno. Ni uno, al revés. Cuando estoy solo, sí, pues eso es mi esposa, hasta mi nieto. Ahí anda mi nieto ya echándole. Ahí le puse uno, en un futuro, le puse unas palomitas y... le fue bien, fue el primer entrenamiento oficial, pero quedó en segundo, o sea, bueno. ahí va. ¿Qué edad tiene tu nieto? 6 años. Está chiquito. Miguel, te quería preguntar, ¿por qué es tan importante, hablando del nieto, por qué crees que es muy importante, y esta pregunta la he hecho a varios competidores, que fomentemos la colombofilia, no solamente con nuestra familia, en el caso que te escucho con tu nieto, sino con los demás chavos también? ¿Por qué crees que es muy importante fomentar la colombofilia? Pues, sí, pues para que no anden pues en malos pasos, pero empieza uno ahí, yo por ejemplo a mi nieto pues lo subí al palomar y se metía y quería agarrar todo, ¿verdad? Cuando estaba más chico, dije a ver si le nacen para traerlo ahí, que me ayude, pues ya uno ya va. Y te acompañe que me acompañe, ¿no? Que me lleve al club. Entonces, sí, pues, dice uno, pues a ver si lo enderezo ahí por las palomas, pero sí es mucha satisfacción y pues que le echen ganas, hay que apoyarlos. Sí, cómo no, yo también soy de esa idea. Un chamaco que tiene palomas en su casa evita muchos malos pasos. Sí. No quiere decir que esté a salvo, pero sí los evita, la mayor parte del tiempo está en la azotea. Uno como padre, ¿a dónde fue? Pues anda palomeando con Perenganito y tal. Ya sabes dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde andan? Sí, ¿Y yo, con qué tipo de personas se andan? Yo en mi caso, pues ahí nos vemos, voy al club y ya saben en dónde ando. Sí. Para un pescador, la sensación de tener en el anzuelito un pez es indescriptible. Sí. Para un cazador, bueno, pues una aguilotita, un venado y demás. Para un futbolista, pues el golecito. Para ti, Miguel, cuando ves que cierran sus alitas las palomas y las ves llegar, ¿qué sensación? Sin dar ni una ¿Qué sensación tienes, canal? No, ¿qué haces tú? Es una chulada ya, cuando las veo, pues
la adrenalina empieza, les pita y pues a lo que viene, las palomitas. ¿Y si es el pool? Pues mucho más mejor. Es lo que primero se fija uno, porque a veces, no, es que no me fijé qué horas traigo y que no, lo que va uno, a ver qué horas chequé. Me pasó por el palomito ese del cuarto lugar del Gran Premio. Me subí, pues yo la verdad todavía ni las esperaba. Y cayó temprano, las 2:17. De 580, y la vi, brincó revolución, están unos árboles ahí muy grandes, y nomás vi cuando pasó ahí, se empezó a descolgar, dije, no, ni me la creía, a unos brincotes, más cuando me hizo que cerró sus alitas, dije, no, si es de aquí, vámonos. Qué bárbaro. Y bueno. Amigos colombófilos, los que hemos sentido eso sabemos cómo fluye la adrenalina, y eso nos tiene aclimatados con las palomas, eso y muchas cosas más. Tus hermanos tienen tutti frutti en cuanto a raza se refiere, ¿verdad? ¿Tú has importado palomas directamente? He comprado aquí, pero son de Holanda. Sí. La primera que compré fue una melada Janssen, que muchos la criticaban que no, que melado, y que esa me dio mucha satisfacción. Entre mis hermanos, mi compadre Samuel y varios que les pasé de esos, esa paloma nos dio como unos 25 campeones. Ah, caray. Muchos. Y otro que, ese se lo compré a Beverdan, hace 2 años, también ya empezó a dar, pues ahí va, uno mete y saca y anda, pero sobre todo me cargo yo pues a la línea que manejo. Sí. Le meto poquito, pues si los meto, los apareos, si me funcionan, bueno, si no, pues que les vaya no, y bien. Es que te están dando, maestro, pues no puedes cambiar drásticamente. Okay. ¿Qué características te gusta ver en una paloma cuando la compras para introducirla a tu cultivo, Miguel? Bueno, una de las que veo que tenga similares a las mías, que no estén muy desproporcionadas para ver, para poderlas, que sean más o menos semejantes, porque ves, muchos dicen, no, pues tengo esta grandota, le voy a meter esta chiquita para sacar las medianas, ¿no? O se hacen grandes o se hacen chicas, o sea, no, yo, esa es mi... Entonces busco la que se parezcan, algo similar. Bien. No importa el color. No, el color no lo hago de menos. El color, sean azules, pintos, melados. Voy. Sí, antes de ir a unos comerciales, amigos, vamos a ver quién nos ha mandado algunos saludos. Chavo, por favor. Sí, con mucho gusto. Tenemos a Adrián Mercado Loft, saludos a Miguel y a los Roque desde Memphis. Igualmente, saludos. Saludos para Pancho Vázquez, saludos a Miguel Gómez y a los Roques. Gerardo Limón, saludos a todos, muy buen programa. Gerardo Navarro, felicidades por el programa y la difusión que le dan a la colombofilia. Y Carlos Alberto Adame Nuño, saludos a la familia Roque. Y bueno, nos vamos a un corte y regresamos en un minutito. Thank you.
no debió de morir, ay, de morir. Juárez no debió de morir, ay, de morir. Porque si Juárez no hubiera muerto, porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Bien, amigos, quiero comunicarles que voy a vender las cestas de mi camioneta, o tal vez la camioneta también. Es una Toyota 86, pero me intereso más en vender las cestas. Son 48 cestas. Me gustaría, si alguien se interesa, llámeme al 33 18 92 28 61. Con Salvador Roque Donato. Yo les doy más informes. Son 24 de un lado y 24 de otro lado. Gracias, amigos. Un saludo. Miguel, cuando ya estás preparando las palomas que ya te vuelan, ¿con cuánto tiempo de anticipación las tomas ya en serio a una ruta? ¿Con cuánto tiempo? Y algunos 5 consejos que les puedas dar a nuestros amigos en la preparación de las palomas. Es decir, me agarro prácticamente son 40 días antes del primer concurso. 40 días antes. Las empiezo, pues ya que hagan parvada, empezar a volar, empiezo a dar preventivos. Que, ahí los voy tanteando, les doy sus preventivos, descansan una semana y mando a hacer un cultivo. Ya del cultivo, de ahí ya me baso lo que voy a seguir medicando y empiezo a dar sus sueltas de 2, 3 kilómetros, unas 4 o 5 sueltas. ¿Tú no usas médico veterinario? Sí, ahí tengo uno que va y me visita, Efren, un saludo para Efren. Un saludo, médico. Ahí estamos y él es el que me las atiende. ¿Y luego? Pues seguimos con la carretera, o sea, no le aflojamos a la carretera, y pues no hay otra más echarle ganas ahí, porque sí, entrenar es muy importante. Hay que doy de 3 kilómetros, luego me subo a 6, 7, y ya de 7 me voy a 15, unas 4 o 5 sueltas, y entonces ya 30, ya de 30 ya no las bajo, y de 30 ya me las llevo hasta que empiezo a subirlas a la camioneta. Bien. Tiene fama Miguel de ser, dicen ellos, de dar mucha medicina. Yo siento que lo que pasa es que los animales deben de estar sanos. No la das porque sí, ¿verdad? Él mismo lo está diciendo. Manda a hacer un cultivo. ¿Me están escuchando? Amigos, ¿quién de ustedes, me incluyo, manda antes de la ruta a hacer un cultivo? No copro, ¿eh? No, cultivo. Es importante para saber realmente qué es lo que tienen. Y dijo mi amigo, y de ahí partir. Sí, es correcto, de ahí aparte uno del cultivo, ya le vas a la segura. Ya no le andas tentaleando, ni das medicina, como se dice, ¿verdad? Que por gusto. Entonces ya de ahí parte uno, y pues ahí se van las palomitas, ya es mantenerlas hasta que empiecen las carreras. ¿Te gusta soltar en carretera toda la semana? Sí, yo doy suelta mañana y tarde. Mañana y tarde. ¿Desde el martes o desde el lunes las agarras, Miguel? No, desde el martes. El lunes. El lunes descansan. ¿El martes sueltas de una por una? ¿En la tarde? En la tarde. Sí, platícanos cómo está eso. Bueno, de una por una no suelto de tres. Porque me ha ido mejor de tres. Es que la cuestión es de que se jalan, se chicotean, porque suelto una y ahí nomás se anda, se va, pero no trae quien la corretee o a quien seguir. Y en este caso, yo me fijé, me has dado más satisfacción que de tres, es lo mejor para soltar en la tarde, en mi caso, pues. Sí, y si hay halcones mejor todavía. No, si hay halcones, unas ya no llegan. Ahí me pasó una vez, cuando ese hombre ahí se me pegó, que pues échame la mano y empezamos,
Y llegó el momento de que pasamos la barranca y al soltarla ya estaban ahí, nomás no alcanzamos a volar ni 20 metros cuando ya estábamos ahí abajo el halcón. Duro que nos topían. ¿Y de todos modos sigue soltando? No, de todos modos hay que seguir soltando. Si no, pues qué, ¿cuál es el chiste? Ese es un sistema bueno, amigos. Digo, no sé qué tan bueno. Lo que sí quiero que sepan es que da resultados. Sí, mucho. Nada más. Entiendo, Miguel, por lo que nos estás comentando, que a ti te apasiona mucho la velocidad. Sí, así a mí me gusta. Es bonito recibir de a puños, o sea, porque muchos dicen, no, es que la velocidad, que no, se trabaja mucho para hacer esto. Sí, cómo no. Claro. Y yo he volado el fondo y pues no ocupas carretera, o sea, en las tardes no, yo voy en la mañana y suelto las mías de 3, de 4 y ya en el fondo pues no, y a mí me gusta que me lleguen de a puños, o sea, que entre ellas mismas se... En el rol nomás sí. Se oye, ¡tric! No se está, no, se oye corridito. Es bonito eso. A mí me gusta, nosotros volamos mucha velocidad. Por eso es muy apasionante la colombofilia, porque hay varias especialidades y muchísimos gustos. Hay quien dice, como comenta Miguel, que no tiene ningún chiste volar velocidad, y eso es falso. Es falso, claro. Es una especialidad que exige de muchísima constancia, trabajo. Y sabiduría. Y conocimiento. Sí, y aquí tenemos un muy buen ejemplo de ello. Ernesto, ¿tú qué dices? ¿Velocidad, medio fondo o fondo? Pues a mí me gustan todas las distancias. Pero sí, como dice mi compadre, sí, la verdad es que la velocidad requiere mucho trabajo. Mucho trabajo. Y muchas satisfacciones también. Sí, la realidad es que para meter marcas, 2-3 marcas en velocidad, no es cualquier cosa, porque yo me he dado cuenta de muchos palomeros que llegan y una marquita nomás, y la otra la traen como hasta el 20, el 30 lugar, y aquí con mi compadre, la verdad es que hemos metido marcas de 1, 2, 3, 4, 5, como lo comentaba en el convivio, 17 marcas juntas, los primeros 17 fueron de nosotros, y otras 5 o 6 de Juan Carlos, y entre esas 25 creo que se colaron 2 o 1, no recuerdo, de otro competidor. Entonces, la verdad es que sí es muy bueno, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Muy bueno, entonces sí es una satisfacción increíble, la verdad. Tiene sus consecuencias como todo, los que quieren volar mucho fondo, pues en el camino se quedan muchas aves. Y la velocidad, sabemos, Miguel, que no importa el sistema, por más fino que sea, también tiene su desgaste por el sprinter, porque se ponen muy nerviosas las palomas, por el asunto de la bebida, de la comida, del nido, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo trabajas para mantener la calma con tus animalitos? El estrés, vamos. El estrés. No, pues fíjate que buena pregunta, y pues es que se las doy dando paulatinamente, no se las meto así de un fregadazo así, no. O sea, no, nunca las he visto así que estén agüitadas, estresadas. No, siempre andan en el palomar bien contentas. ¿Tus palomas machos siempre los tienes juntos o vuelas sexo separado? Vuelo juntos. 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 Si se anida por ahí, ponen, les quita los huevos. Sí, ¿no? Se los retiro. Se los retira, sí. Se los retiro. Sí, pues les pongo uno de plástico para que no esté poniendo la demasiada. Ajá. Palabra. Y el asunto de retirarles el huevito es porque a ti te gusta que las palomas estén, como decíamos antaño, al palito y sí. Atentas. O... Sí, es que a mí me gusta que no estén ahí distraídas. Ni, no nos quieren volar. El rato no. Sí, se hacen mañosas, una vueltita y ya quieren parar y te hacen parar todo el grupo. O van y paran con allá al frente. Sí. Y se hace un. Miguel, tú has ganado concursos de velocidad y con las mismas palomas. Con el trabajo que tú les das, ¿has ganado también fondo? Sí, he ganado, esta es una muestra. Sí, también de 810. 800, allá con mi compadre también gané el vuelo, ganamos el vuelo de 900. Pero con las mismas palomas con las mismas que trabajaste tú. Sí, son manejadas de diferente manera. No, igual, son igual. Y por eso, yo no soy de los que, es que dicen, no, es que estas palomas son de fondo y... Pues es que a mí me han rendido desde 140, que viene siendo la calentura, hasta 900.
han rendido las palomitas. Ese es el sueño dorado de cualquier colombiano. Sí, no, palomas muy versátiles, no cabe duda. Así es. Y ahorita que hablaban de la velocidad, quiero recorrerme un poquito. En velocidad, todos los palomeros, todos los que están inscritos, todos vuelan. Y en 600 ya se retiraron muchos, en 700 ya se retiraron otros, en 800 ya unos cuantos, en 900 son contados. Sí. Y en la velocidad está competidísima porque todos van, sí, con sus equipos completos. No hay pretexto. Sin pretextos, claro. Sí, yes. Sí. Con respecto nuevamente al sistema, Miguel, yo estoy tratando de sacarte la sopa, ¿eh? Porque ahorita están tomando los nota. Los amigos están tomando nota, están y tomando nosotros nota. Estamos oyendo también. Claro, pues no, de esto no es secreto. No hay secreto, hay trabajo y constancia. Es trabajo. Trabajo, salud y palomas. Que... Platícanos de tus sales minerales, de tus vitaminas, tus complementos que le das a tus animalitos. ¿Qué vitaminas te gusta manejar a ti? Fíjate que yo lo meto lo más sencillito, lo mexicano. Yo no doy productos importados, no meto. Yo meto el carosén, el vitamina A, digo el Vitafor A. Meto calcio Veroca, Redoxón. El grip sí es ese sí es importado, el grip. No tiene mucha ciencia. No tiene mucha ciencia. Tu grit, tus sales minerales importados. Sí, esos son importados. Esos. ¿Y cada cuándo te gusta meter el grit? Yo se los dejo toda la semana. A pasto, diario. Toda la semana, yo no se los retiro. Aunque ya en las carreras no se los retiro ni un día. Que el sábado, que nos quitan el jueves. Es que yo platicando con un médico ya hace años, es que a mí me gustaba ir mucho a las convenciones, ir a ver qué. Y muchos dicen... Muchos dicen, eso yo ya lo sabía y pues está bien, ¿verdad? ¿No? Cada quien. Pero no se ven los concursos, ¿eh? No se ven los resultados. Entonces, yo le pregunté al médico que me dice, no, dice, pues que las palomas son de grano. Dice, pues eso le sirve para el buche. Dice, ¿en qué le afectará? Dice, un medicamento. No, dice, y desde ahí para acá, tengo años que no lo quito ni un día. ¿Vuelas con grano o con churrito? No, con grano. Con grano, sí, perfecto. Con grano. ¿Y no metes churro en pretemporada, ni en la crianza, ni nada? Sí meto, combinado. Combinado. Meto combinado. Miguel, ¿cuál es tu grano más fuerte en la fórmula? No te voy a preguntar la fórmula. No, pues no hay secreto de eso. Yo vuelo con la de Corpi, en paz descanse. Con la fórmula. Tengo el sistema de velocidad, de medio fondo, de fondo y de gran fondo de Corpi. ¿Y lo llevas al pie de la letra? Lo llevo al pie de la letra. Bien, desde que lo dio a conocer, muchos colombófilos lo han utilizado. Sí, eso vino a revolucionar, que yo sepa, vino a revolucionar aquí a Jalisco, el doctor, la fórmula, esa es donde quiera, muchos la meten. O sea, no hay engaños, eso es la verdad lo que vuela uno con eso. De lo que yo recuerdo, Moy López comentaba también de ese asunto, China Cebes y Pepe Paredes de Capilla de Guadalupe también. Sí. Sí, muy buenas. ¿Hay más saludos? Hasta ahorita no han llegado más saludos. Son los que yo tengo registrados aquí, tal vez ahorita en el transcurso. Puedes checar. ¿Mm? Rodrigo Rodríguez. Sí, aquí está Beto. Hola, profe, ¿cómo está? Saludos a Beto, un exalumno que también le gustan las palomas. Marco Vázquez. Rubén Alejandro Nuño, de Tlaquepaque, saludos. Eduardo Daniel Nuño, saludos. Palomar Herrera, saludos para todos desde Bahía de Banderas, en Nayarit. José saludos. Pérez, hola, saludos, excelente programa. Un saludo desde San Antonio, Texas, especialmente para Tino Santoyo y José Pérez. Palomar, la Huilota Prieta, que nos sigue muy seguido. Saludos para Jalaleay. Ay, un alburo, ya aventó. Alamillo, saludos a todos. Gracias, para el buen saludos. Jaime. Bien, pues saludos. Saludos, amigos. Saludos para todos los que nos están observando. Son comentarios del video en grupo en Facebook y el video en vivo. Tenemos la presencia nuevamente de Miguel Gómez, un extraordinario colombófilo y amigo,
que siempre se ha manejado con un perfil bajo. Para muchas personas no lo conocen porque él no es de alaracas ni de andar en los clubes fanfarroneando. Siempre se ha manejado tranquilo y bueno, pues con grandes resultados. A mí sí me llama poderosamente la atención que Migue gana con las mismas palomas desde velocidad hasta fondo. Esa versatilidad es el sueño dorado de todos los palomeros. Lo vuelvo a repetir y te lo vuelvo a reconocer, Miguel. Ojalá puedas seguir trabajando durante muchísimos años esa línea de palomos y que te sigan dando satisfacciones. Sí, gracias. Ahorita, así a grosso modo, que te acuerdes de 5 colombófilos de tu club con los que estás compitiendo. Que me acuerde de... Sí, del que te acuerdes de ellos. ¿Quiénes son? Para que nuestros amigos a lo mejor los conocen, sepan quiénes son y cómo pues juegan. Rubén Jiménez, el mentado Capo, un saludo también para ellos, para la banda del club. Pues Samuel Valle, Palomar Torito. El kilómetro 13. Sí, famoso, 13. Famoso el kilómetro 13 el por palomeros. ¿El camaleón? El camarón, el camarón. 13. Es el camarón. También. Sí, también ahí están buenos competidores. Oye, Miguel, un saludo para todos ellos. ¿Cuántos, así a grosso modo, cuántos colombófilos se han acercado contigo a través de la historia y que ahora están compitiendo activamente? Que hayas ayudado, que hayan apoyado. Que les hayas vendido una palomita o algo. Bueno, a a uno le regalé y le fue bien. A otros sí les vendí. También Sergio, mal no recuerdo su apellido, también le fue muy bien, ganó un segundo lugar de un gran premio de la CCDG. Ah, caray. Sergio Valerio, un saludo para mi amigo Sergio Valerio. Saludos, Sergio. Pues así hay muchos, Samuel Valle, que he tenido también de esto, también ha ganado con palomas de tu casa. Mía, sí. Pues está otro por ahí, pero no lo quiero mencionar ahí. Bueno, está bien. No lo que ganó un derby. No lo quieres hacer famoso. Vas a... No, es una cosa terrible. Hay de todo en la Villa del Señor y también en la colombofila. Sí, cómo no, también. Sí, les da la mano y después dicen que te asesoran y andan allá, ¿no? Así está. Ay. Qué sí, bárbaro. Sí, suele suceder. En alguna ocasión invité a un compañero de la prepa que quería ser palomero y lo hicimos. Y fue campeón de novatos, Ernesto Rivas Solano. Donde quiera que esté, le mando un saludo abrazo. Al famoso oso. Al famoso oso. Saludos, paloso. Mecánico también. Y salió a colación, salió a la plática y no fue por mí. Que en una ruta de palomas, en una ruta de pichones o de adultos, bueno, el oso ganó en pichones, pero en una ruta mi papá ganó 5 concursos consecutivos hace ya algunos años y de repente salió una voz, no digo el nombre, sí salió una voz y dijo, pues sabes que yo no me acuerdo y si no me acuerdo entonces no sucedió. Entonces por eso, Migue, las placas y los programas como este, ya usando la nueva tecnología, pues sirven para dejar un sello, una constancia. No se pueden borrar ya. No. De que sí sucedió. Nosotros. Sí, entonces, bueno, aparte de la placa, para nosotros, y voy a hablar por mi padre, es un honor que hayas estado aquí, todavía no se termina el programa. Es un reconocimiento. Y es un también, reconocimiento claro. Para tu carrera, para tu familia, y gracias. Que tengas el aprecio y el ahínco para seguir compitiendo muy bien como lo has hecho. Sí, hay que seguir echándole ganas. Así es. Sí, oye, unas palomas que te llegan agotadas de un concurso de 500, ¿cómo las levantas? Bueno, les doy su veroca. ¿El día de la llegada? El día de la llegada, les doy el agua de coco. Y el suero. El suero de coco. Sí, sí. Y el aminolay. Y con eso se me levantan perfectamente. ¿Por qué tiene que ser el suero de coco, socio? ¿Te funciona mejor o les gusta más? O ¿qué has notado? Es que a la vez los desparasita. O sea, les sirve, pues si toman agua afuera, así no les hacen mucho antibiótico.
Yo les he dado el agua de coco también, o sea, no el suero, también el agua. Ah, agua natural. Agua de coco. De coco, de agua la de bola, coco. De la bola. La bola ahí. Yo entendí suero de coco. Y buenísimo, sí van compartidos, ah, el suero de coco y agua de coco. Ah, correcto. Sí, sácala lo mismo. Es vermífugo. Les ayuda mucho. Mira, ¿puedes repetir la fórmula que utilizas para regresar? A ver, amigos, saquen su lápiz. No, ah. Pues la fórmula es la de velocidad no, de corte. La de la bebida que acaba de recuperación. Ah, pues yo les doy el calcio Veroca, una pastilla en 3 litros. Les echo el medio litro de agua de coco y el bote de suero de coco. Muy bien. Le puedes añadir, pues si las ves así muy desgastadotas, les puedes echarte Que llegar muy tarde todas. Y ahí le cambias el agua, ya le pones ahí poquito vitamina, Vitafor A o el carosén. Ya la segunda bebida. Sí, la segunda bebida. Oye, Miguel, y cuando ya estás en ruta, me imagino que el doctor Efren, que ya le enviamos un saludo, te debe de visitar el lunes, ¿no? Para revisar las palomas, en qué condiciones están. Los viernes. Los viernes es cuando Sí, los viernes, es que mi modo de ver que el viernes... la revisa para ver cómo vamos a trabajar la siguiente semana, también siendo el lunes, porque si va el lunes, pues ya el domingo, o sea que yo empiezo a recuperar desde el domingo, pues si puede ir el lunes, pues ya llevo un día de atraso, entonces aquí lo que trata es tenerlas el martes, el miércoles, cuando muy tarde ya traerlas al 100 otra vez para... Mira qué buen tip de que el veterinario esté el viernes, casi nadie... pide la visita del veterinario en viernes. No, la piden el lunes, pedimos el lunes. La pedimos el lunes, precisamente, por lo contrario, pero es muy buena tu lógica. El viernes, ¿ya para qué? Si este es el último día de preparación y viene el sábado y el concurso, ya no es factible. Ya no se le puede dar nada, no, dice uno. Pero tú lo haces para el futuro inmediato. Para la próxima semana. Sí, el viernes ya vamos a ver lo que vamos a trabajar el domingo. Ya vemos lo que empieza el domingo. Muy bien. Sí, es un tip excelente. El lunes, Miguel, que para muchos es polémico, porque hay métodos como colombófilos en el mundo. Hay personas que para desestresarlos un poquito, para que aflojen, para que estén más relax, para que, etcétera, lo sacan a volar el lunes y les dan su baño. Yo escuché ahorita, hace unos minutos, que dijiste que era de descanso. ¿Cuál es el manejo que tú le das el lunes? El lunes yo saco a volar 2-3 minutos lo que quieran volar ellos. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana. Y ya los encierro, se quedan en su palomar, no los molesto para nada. Hasta en la tarde subo a dar agua y los saco a volar otra vez 5 minutos. Y el martes ya empieza. Ya soltamos el martes en la mañana, ya llegan, y entonces ya el martes en la tarde empieza uno ya en el palomar. Entiendo que el lunes das tu baño. No, yo no, lo doy los sábados. Ah, tú bañas los sábados. Antes de encestar, yo baño temprano, los sábados es cuando baño. ¿Qué tal? No, pues un método... Diferente de otros que conocemos. Y funcional. Pudiera ser que alguien también haga lo mismo, ¿verdad? Yo he sabido de unos que bañan el viernes, pero el sábado no. Sí, yo los sábados lo hago. Los sábados, sí, yo pienso mi forma, pues de que muchos dicen, no, es que si les quitas... Le quitas uno la puesta de la paloma y pues no, al contrario, yo las mando relajadas, las mando a gustas, vayan frescas las palomitas. Relajaditas. Relajaditas. Limpiecitas, ¿sabes? No, hay gente que está encestando, no se le puede ver ni el número al anillo, mano. Sí. Sí, no, lleno de excremento. Exceso de baño. No quiero decir que sea determinante, pero recuerdo una anécdota en el SIG, que llegó un muchacho novato y estábamos platicando ahí con un refresquito y unas papitas previo al enceste. Estaban los hermanos Soto, estaba César Guzmán, que les mando un saludo. Saludos, César, y a todos los hermanos también. Marciano Argote, estábamos varios ahí. Chávez Zamora voló esa ruta ahí y llegó el muchacho Miguel, el relojero, le decían, tenía poquito volando y llegó tarde a encestar, no le pusieron multa ni nada. ¿Y qué pasó, Miguel? ¿Por qué llegaste tarde? Dice, lo que pasa es que les di baño.
les di baño y todos se rieron de él, pero casi se aventaban al piso. ¿Cómo serás, tonto? Y insultos de todo. Se sintió mal. Ganó el vuelo por boquete el domingo. Sí. Sí, no digo que haya sido determinante, pero bueno, fue una anécdota bonita. Sí. Amigos, pues ha sido un placer y el tiempo se fue rapidísimo. Voló de velocidad. Quiero invitarlos para el próximo martes. Vamos a tener un campeón alteño. Va a ser una agradable sorpresa. Muchas gracias y muy amables. Chavo. Agradecemos, como siempre, de los comentarios y de todas las personas que ya nos empiezan a reconocer y a solicitar algunos socios para que vengan y nos expongan aquí y hagan historia. Le agradezco, Miguel, que estés aquí. Pues un saludo a todos y pues muchas gracias, socio, por la invitación. A sus aquí órdenes, estamos. Amigos, espero que no sea la última. Muchas gracias, socio. Ernesto Ávila. Un saludo para todos. Gracias. Felicidades, amigo. Felicidades, gracias. A todos. Hasta luego.